Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Hoy vamos a hacer la biografía aficionada de el Dr. Watson. Dr. Watson, médico inglés, llamado Dr. John H. Watson, un personaje creado por el escritor escocés Arthur Conan Doyle para su serie de libros protagonizada por el detective de Sherlock Holmes, en el que hará de su compañero de aventuras y peripecias durante todas las novelas. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, el doctor John H. Watson es un personaje ficticio que acompaña y asiste a Sherlock Holmes en gran parte de sus aventuras. Ambos personajes fueron creados por Arthur Conan Doyle y aparecieron por primera vez en la novela Estudio en Escarlata, publicada por Conan Doyle en 1887, siendo esta novela la primera obra del canon holmesiano. Poco es lo que se relata en las obras de Doyle sobre la vida del Dr. Watson. Según datos extracanónicos, John H. Watson nació el 7 de agosto de 1852, hijo de Henry Watson, nacido en Hampshire, y de Ella Mackenzie. John tenía un hermano llamado Henry Jr., quien aparentemente murió alcoholizado en 1888. Los Watson eran una familia de clase alta y respetada. La madre murió cuando él era apenas un niño y su padre se mudó a Australia. Se llevó consigo a los dos hijos. Después de muchos años, regresa a Inglaterra en 1872, donde comenzó la carrera de medicina en la Universidad de Oxford y se graduó en 1878. Después continuó sus estudios en Netley, requisito indispensable para ser médico militar. Fue agregado como médico cirujano ayudante al 5º Regimiento de Fusileros de Northumberland. Este se hallaba en la guarnición en la India, pero para cuando Watson llegó al país asiático se había desatado la Segunda Guerra Anglo-Afgana, hacia donde se dirige para incorporarse a su escuadrón. En la batalla de Maybourne, agregado a las tropas del Berkshire, fue herido en el brazo izquierdo. Por ese motivo y por haber contraído tifus, es enviado de vuelta a Inglaterra para recuperarse. Se establece un tiempo importante en un hotel de Londres, del cual se ve obligado a mudarse en 1881 por falta de dinero. Por ese motivo encontró a Sherlock Holmes, quien ya había visto unas habitaciones que resultaban cómodas de pagar a medias. Las mismas pertenecían a la señora Hudson y se ubicaban en el 221B de Baker Street. Los presenta un amigo común, Stanford, que Watson conoció casualmente en su paso por el Hospital San Bartholomew mientras estudiaba medicina. En 1884 viaja a Estados Unidos, donde conoce a la que sería su primera esposa, Constance Adams, con la cual se casa después de retornar a Inglaterra en 1886 y enviuda en 1887. En 1888 se casa con Mary Monstan. La conoce en el caso llamado El signo de los cuatro, quedando viudo por segunda vez en 1892 y nuevamente se volvería a casar en 1902. La participación en la historia del Dr. Watson, además de ser el compañero de aventuras de Sherlock Holmes, es el narrador de ellas, excepto en 4 ocasiones, 2 relatadas por Holmes, La aventura del soldado descolorido y La melena del león, y 2 con narrador omnisciente, Su último saludo en el escenario y La aventura de la piedra preciosa de Mazarino. Tanto la corbeta Gloria Scott como el ritual de los Musgrave son casos policiales anteriores a la asociación entre el Dr. Watson y Sherlock Holmes. En ellas se deja ver que a pesar de que Watson las escribió, fue Holmes quien se las narró como anécdota de sus primeros tiempos como detective. Según el mismo Doyle, él no es nada más que el agente literario de Watson, siendo este quien escribe los relatos posteriormente publicados por Sir Arthur. En la primera parte de Estudio en Escarlata se destaca la leyenda que dice: reimpreso de las memorias del señor John Watson, doctor en medicina, que perteneció al cuerpo de médicos del ejército. Bien, la primera etapa, entre 1877 y 1891. Sherlock Holmes comienza a ejercer como detective consultor en ese mismo año, en 1877, y por aquel entonces vivía en Montague Street. En esta época resuelve el caso del ritual de los Musgrave. El doctor John Watson conoce a Sherlock Holmes en julio de 1881, gracias a la presentación por parte de un médico que conocía a ambos.
empiezan a compartir las habitaciones del 221B de Baker Street, hechos relatados en la primera novela Estudio en Escarlata. La banda de lunares es el caso más antiguo de la cronología holmesiana tras Estudio en Escarlata. Con Watson como compañero, los hechos son narrados en abril de 1883. El último caso de la primera etapa de Holmes antes de su desaparición en el problema final ocurrido en mayo de 1891. Aquí se enfrenta con la banda del profesor Moriarty. Para entonces Watson ya se había mudado en ocasión de su boda 3 años atrás. Es de señalar que los hechos relatados en las 4 novelas tienen lugar en esta primera etapa. Tenemos una segunda etapa que es de 1894 a 1903. El primer caso en el regreso de Sherlock Holmes es el de la casa deshabitada, que ocurre en abril de 1894. El doctor Watson se muda nuevamente con Holmes a muy poco tiempo a los viejos aposentos del 221 de Baker Street. Para la siguiente aventura, el constructor de Norwood, ocurrida a mediados del mismo año, ya estaba plenamente instalado. El último caso que el Dr. Watson compartió con Holmes como compañero de habitación fue el de los tres Garridet, en junio de 1902. En agosto del mismo año se muda a Queen N Street. El siguiente caso, con el doctor ya viviendo en su propio domicilio, pero interviniendo de todas maneras, es el del cliente ilustre, que ocurre en septiembre de 1902. El último caso en la carrera regular de Sherlock Holmes que es publicado es El hombre que trepaba, en septiembre de 1903. En enero de 1904, Holmes da por terminada su carrera y se retira a una granja en la costa de Sussex, en el suroeste de Inglaterra, dedicándose al cuidado y estudio de las abejas. Como extra, contamos con un caso posterior con el cual Holmes se topó por casualidad ahí en Sussex y tuvo ocasión de resolver, llamado La melena del león, que ocurre en julio de 1907. Finalmente, tras 10 años de su retiro, Sherlock Holmes accede a entrar de nuevo en acción en vísperas de la Primera Guerra Mundial por motivos patrióticos. En este último caso, que se llama Su última referencia, en agosto de 1941, aquí Holmes actúa como espía, desarmando una operación de espionaje alemán en la que cuenta con el apoyo del doctor Watson, al cual no veía desde hacía muchos años. Este continúa publicando relatos hasta 1927 de manera ocasional de la carrera profesional de Holmes. En adaptaciones posteriores, sobre todo de cine y televisión, las aventuras de Sherlock Holmes, por ejemplo, se emitió entre 1894 y 1984 y 1994, el personaje de Watson fue interpretado por David Burke en las 2 primeras temporadas y en las últimas temporadas por Edward Harwick. En Sherlock Hound, entre 1984 y 1985, el Dr. Watson también es interpretado por este actor inglés. Bien, luego tenemos las adaptaciones cinematográficas más nuevas de Sherlock Holmes, en las que lo interpreta el actor Jude Law. En la serie británica Sherlock, tan de moda ahora, pues es interpretado por Martin Freeman. Y en la serie norteamericana de 2012 se hacen cambios importantes al personaje, porque el personaje de Watson pasa a ser una mujer y es interpretado por Lucy Liu. Además, cambia su pasado siendo en esta adaptación una cirujana que dejó su cargo tras una mala praxis y se hizo compañera sobria de rehabilitados de drogas. Es contratada por el padre de Sherlock Holmes en Nueva York para que ayude a su hijo a no recaer. Y, por ejemplo, hay un videojuego de ordenador que es curioso porque se llama Dei Gyakuten Saiban, que Watson es asesinado al comienzo del juego, mientras que su hija Iris trabaja con Holmes y con el abogado defensor Ryunosuke Naruodo. Entonces es una curiosidad también que tiene este personaje de John Watson.
Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, Historias para Gente Interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de En Blanco y Negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Guardia de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales. Y como siempre ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.